Buen día, gracias a todos por conectarse a este webinario, un inventario de domicilios, cómo llegamos allí. Como ustedes ya sabrán, tenemos traducción, en la parte inferior puedes ver el icono de interpretación, habrá traducción simultánea al portugués y al español. Por favor, si tienen preguntas, háganlo en la sección de Q&A que también encontrarán en el menú inferior de su pantalla. Para iniciar, le pediría a mi colega Miguel Porrúa que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, Miguel. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias a los ponentes de lujo que nos acompañan hoy. Yo realmente no quiero ser un obstáculo entre la audiencia y las interesantes presentaciones que vamos a escuchar, así que solo voy a destacar dos o tres puntos que sirvan quizá de preámbulo para la conversación posterior. Uno, el secreto a voces de que el trabajo que hacen ustedes, las oficinas responsables de estadísticas y censos, en el contexto actual se convirtió más relevante que nunca, ¿no? El hambre de datos para los que toman decisiones de política crece y la urgencia de tenerlos actualizados más aún. Así que felicitarles un poco también por su contribución a que gestionemos mejor esta crisis que nos rodea. El segundo elemento es un poco ya más relacionado con el tema que nos ocupa, con el tema de los domicilios, ¿no? Del inventario de domicilios. Y aquí pues, las tecnologías vienen a cambiar un poco el escenario, ¿no? Hacerlo más interesante, más complejo también. Tradicionalmente, pues ustedes saben mejor que yo, era pues, relativamente más sencillo definir un domicilio por lo que veía nuestra vista de manera horizontal, ¿no? La tecnología lo que hace es mostrarnos información desde arriba, ¿no? La tecnología satelital, el GPS, lo cual abre opciones nuevas muy interesantes, pero complejidades también adicionales, ¿no? Porque en un punto geográfico no podemos ubicar a dos personas, a tres o a diez, una encima de otra, ¿no? Tenemos que establecer algunos parámetros para definir, tenemos que acordar algunos estándares para que esa información tenga validez y sea intercambiable. En fin, se abren unos panoramas que ustedes están manejando, que algunos de ustedes ya fueron encontrando soluciones y que va a ser muy interesante escuchar. Así que yo diría que, José Antonio y Carla, gracias a vosotros por mantener vivo este diálogo en la región con las instituciones que, como digo, alimentan de datos para la toma de decisiones políticas a todos los gobiernos de la región. Agradecer a los ponentes, tenemos pues Catalina Valle, que es la moderadora, dará detalles ahora, pero pues tanto IBG como INDEC como INEGI son instituciones de gran prestigio en la región, así que agradecemos a sus representantes que compartan su conocimiento con nosotros. Y yo más bien daría la palabra a Catalina para que vayamos pudiendo escuchar las interesantes presentaciones que tenemos por delante. Así que disfruten este webinario y muchas gracias. Adelante, Catalina, por favor. Miguel, muchísimas gracias. Buenos días con todos y bienvenidos a este espacio. Pues bueno, antes de dar paso, como decía Miguel, a estas excelentes presentaciones, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Puesto que todos conocemos que generar estadísticas de calidad depende en gran medida de la ubicación correcta del informante. Por eso preparamos y utilizamos cartografías, mapas y planos, cuyo uso es muy intensivo en los procesos censales principalmente, pero que no se limita a los mismos, sino que acompañados de un correcto listado de unidades de investigación, se emplea para generar marcos muestrales de las encuestas intercensales. Como bien lo mencionaba Miguel, los avances tecnológicos ahora nos permiten tener una fotografía del territorio casi cada día con las imágenes satelitales de la múltiple constelación de satélites que rodea nuestro planeta. Y construir mapas es mucho más precisos que hace algunos años atrás, pero no es solo la cartografía lo que está detrás de la precisión que requieren las estadísticas,
Si los mapas son el rostro de nuestro planeta, pues los datos son su voz, y poder encontrar el elemento que permite unir esas voces es lo que justamente significa tener un vínculo a través de inventarios de direcciones y domicilios. Sus ventajas no se replican solamente a los censos y las encuestas como tradicionalmente los conocemos. Se extienden hacia la posibilidad de integrar todo tipo de registros administrativos y bases de datos como una clave de enlace entre estos datos. La actualización de marcos muestrales de una manera más precisa y constante y encontrar nuevos mecanismos para recabar la información, disminuyendo la necesidad de operativos de campo en territorio y poder finalmente disponer de un elemento que permita tener la riqueza de información a nivel de detalle que actualmente solamente los censos tradicionales nos lo permiten. Pues gracias a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y gracias a José Antonio Mejía, quien aprovecho para agradecer la gentileza de invitarme a ser parte de este maravilloso ejercicio, hoy tenemos a tres de esas voces que pueden guiarnos con la experiencia que han adquirido en sus respectivos países. Es un honor para mí presentar en el orden de participación a nuestros expositores de lujo del día de hoy. La doctora Gladys Macé, actual directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC Argentina, doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene también un magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y es profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires, docente de grado en la Cátedra de Demografía Histórica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de posgrado en maestría en generación y análisis de información estadística en la UNTREF. Ex consultora nacional e internacional con expertise en producción de datos sociodemográficos, será la primera persona quien realice la ponencia en este día. A continuación, el ingeniero Wolny de Meneses, actual director de inventario de direcciones del IBG en Brasil, ha formado parte de esta prestigiosa institución desde 1985. Su performance ha incluido el desarrollo del software Prometeu, responsable de gestión bancaria y de datos, coordinador de geoprocesamiento y director adjunto de geociencias. Y finalmente, el señor magíster Edgar Bielma Orozco, actual director general de estadísticas sociodemográficas en el INEGI en México, es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en economía por el ITAM. Labora como responsable del censo de población y vivienda, así como de la medición del empleo, ocupación e informalidad laboral, del ingreso monetario y no monetario de los hogares y de las variables que miden la carencia de los hogares, las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones, entre otros temas relativos al ámbito sociodemográfico. Anteriormente fue director general adjunto de encuestas del gobierno, victimización, seguridad y justicia, así como director de modelos de información gubernamental, ambos cargos en el INEGI. Áreas en las que destacan la medición de delitos y cifra negra delictiva, tanto en hogares como en empresas, la calidad de los servicios públicos, la mejora regulatoria y la medición de la corrupción, además de la primera encuesta nacional y población a población penitenciaria en México. En Administración Pública Federal, fungió como director de modelos y estadísticas de órganos de vigilancia y control y subdirector de evaluación de OVC en la Secretaría de la Función Pública. Ha sido asesor para la Organización de las Naciones Unidas en materia de medición de victimización. En el área académica, ha sido profesor del Departamento de Matemáticas de la UDG. Y bueno, previo a iniciar con las magistrales presentaciones, nada más un par de reglas, como es buena costumbre en estos espacios. Cada participante tendrá 20 minutos de intervención y bueno, en el rol menos agradable del moderador, que es el control de tiempos, pero siempre necesario, por lo que por favor, cuando falten 5 minutos y un minuto previo a terminarse el tiempo de participación, se hará el respectivo recordatorio. A los participantes se les recuerda, por favor, que para recoger sus inquietudes están abiertas la sección de preguntas y respuestas de la reunión a fin de sistematizar las mismas y aprovechar el espacio que tenemos para la misma. Finalmente, doy paso a la doctora Gladys Macé, por favor, para su ponencia. Doctora Gladys, adelante, por favor. Un honor presentarla.
Muchísimas gracias por la presentación también. Y ¿me escuchan bien? Sí, doctora Gladys. Sí. Adelante, bueno, por favor. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, es un placer compartir con ustedes el día de hoy y también, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento tanto al BID y en particular a José Antonio, dado que es un promotor y un acompañante constante del proyecto que voy a presentar en el día de hoy. ¿Se observa bien en la portada? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, el Archivo de Domicilios de la República Argentina corresponde a un listado de viviendas particulares y colectivas de las áreas urbanas de nuestro país, es decir, para las localidades de 2.000 habitantes y más, vinculado a una base geográfica, ¿sí? Ahora, en esta oportunidad quiero mencionar la relación de las áreas urbanas que han sido seleccionadas previamente para la elaboración de este archivo, porque cada una de estas viviendas está referida a un domicilio en términos de contar con la localización de en una calle con un determinado nombre y código y también un número catastral o referencia que puede tener la vivienda para poder localizarla realmente. Y este en realidad es un trabajo que si bien yo estoy exponiendo, pero que constituye el trabajo y el esfuerzo de tanto de las direcciones que forman parte del INDEC, como de las direcciones provinciales de estadística. Si bien es el área de población en el marco de la preparación del próximo censo de la Ronda 2020, el que se ha hecho cargo del operativo de campo para realizar este listado, ello ha sido llevado a cabo de manera articulada con la Dirección Nacional de Metodología Estadística, la Coordinación del Sistema Geoestadístico, el Área de Informática del INDEC, así como el Área de Capacitación y Difusión. Y también en su ejecución y puesta a punto han sido las Direcciones Provinciales de Estadística, las que, la verdad que a partir de un trabajo muy comprometido, han podido relevar la información en nuestras 24 jurisdicciones. Ahora vamos a ver el estado también de situación, pero bueno, con esto es un trabajo de índole institucional y de largo alcance. En realidad, los tipos de viviendas que releva este archivo corresponde tanto a las casas, departamentos o viviendas particulares y diferentes tipos que contamos en nuestro país, como inclusive las viviendas de acuerdo al tipo de áreas en que se encuentra, en un country o barrio cerrado, también la vivienda en villa o asentamiento o piezas de inquilinato y también todos los tipos de viviendas colectivas que amerita incluir, así como viviendas en construcción. En realidad, un poco relacionando con la introducción realizada previamente en términos de que se mencionó el uso de tecnología de avanzada, que puede ser, no sé, el uso de drones, sí, GPS. En realidad, la situación o la necesidad y los requerimientos de actualización de la cartografía con vistas al censo de la Ronda 2020 nos hizo tomar la decisión
de tener que trabajar con un operativo en campo que involucrara el recorrido presencial de cada una de las localidades del país, que, a ver, de 2.000 y más, contamos con 2.000 y más habitantes, contamos con 1.135 localidades en total. Para ello, se utilizó por primera vez en el instituto la captura de datos mediante dispositivo móvil de captura, que contaba con ya una información previa para proceder a la actualización de los datos en terreno, ¿sí? Ese era insumo que se cargaba al dispositivo móvil. Y también se cuenta con un sistema informático de gestión que es el que permite asignar las áreas de trabajo para cada actualizador, monitorear, revisar y visualizar los resultados a los que se ha llegado. En realidad, ustedes tienen, bueno, un listado inicial de viviendas, que es uno de los primeros productos que obtenemos, donde están organizados por provincia, por departamento. Es decir, la provincia es la primera división administrativo-política en nuestro país. El departamento corresponde a la segunda división político-administrativa. Luego, las localidades, censales, y a partir de las localidades contamos con áreas de trabajo específicas con vistas al censo, que corresponden a la fracción, el radio, la manzana, ¿sí?, que es el área cuadricular, la cuadrícula donde se localizan las viviendas, el lado y el número inicial catastral y el número final, que corresponde a ese lado de manzana, el nombre de la calle y su correspondiente código, así como también el tipo de vivienda que vimos previamente en la diapositiva anterior. Luego del listado de vivienda se realiza la vinculación de dicho listado con la base geográfica. En este caso, corresponde a un trabajo en donde hay que articular, o de hecho se articuló tanto en el instituto como en las direcciones provinciales de estadística, un trabajo conjunto de las áreas sociodemográficas y de geoestadística. ¿Cuál es la contribución de este archivo de domicilios en el corto y el largo plazo? En el corto plazo, el archivo es el insumo básico para generar o desarrollar la tarea de redimensionamiento de radios censales, dado que están al 2010, para proceder al proceso de segmentación. El segmento es el área de trabajo de nuestros censistas, y estimar de esa manera la estructura operativa requerida para llevar a cabo el censo. También para las actividades presensales, el archivo se ha convertido, es el insumo que abastece al sistema informático de gestión. En nuestro país, nosotros implementamos un censo de hecho, donde el eje de la estructura operativa está dada en el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo es el que provee la mayor parte de los recursos humanos y también las sedes de relevamiento. En este sentido, este sistema informático que ha sido generado por la Dirección de Informática del INDEC, es una resolución in-house, prevé conocer el inicio del operativo, conocer la
el avance del operativo por segmento, en donde ustedes pueden observar, creo que quería, bueno, no puedo dar vuelta a la para mostrarles que en realidad el insumo del ADRA está previendo el establecimiento de la totalidad de viviendas esperadas que provienen de este operativo, y el sistema informático prevé que durante el relevamiento se incluyan el total de viviendas que se ha avanzado a entrevistar o las viviendas deshabitadas para observar cuál es la cantidad de viviendas que restaría censar. Al finalizar el operativo, también está previsto justamente corroborar el total de viviendas censadas junto con el total de población, pero el total de viviendas censadas va a ser corroborada con ese insumo básico, ese insumo previsto por el archivo de domicilios. Una tarea en la que estamos muy focalizados es el asegurar la cobertura censal. En general, hasta inclusive el último censo, las evaluaciones de cobertura se podían realizar con unos 2 o 3 meses con posterioridad a la finalización del relevamiento. En este caso, la posibilidad de contar con el insumo del archivo de domicilios, con el cual nosotros tenemos el total de viviendas por lado de manzana, en conjunción con este sistema informático de gestión, nos va a permitir evaluar por lado de manzana, apenas concluido el operativo, o sea, casi en simultáneo, para cada lado de manzana, si la misma ha podido ser recorrida en su totalidad, en forma parcial, y allí considerar si el total de viviendas relevadas por los censistas superan o es igual al archivo de domicilios o requieren de una revisión debido a que no se alcanzó el total asignado por el archivo previamente elaborado. ¿Sí? Este es un trabajo a realizar por lado de manzana. También el archivo de domicilio nos está permitiendo avanzar con la posibilidad de empezar a pensar en aplicar un cuestionario en línea, no para, como reemplazo de la estrategia que lleva adelante el censo, que es mediante entrevista directa, sino como aporte para cubrir aquellos casos de población que trate de evitar la entrevista directa con el censista, habida cuenta del contexto de pospandemia que vamos a estar atravesando cuando llevemos adelante el censo. Entonces, el insumo básico para relacionar esa vivienda y ese usuario, ¿sí?, con el cuestionario censal lo está dando justamente el archivo de domicilios y la posibilidad de localización de la vivienda en un segmento específico. Esta es una experiencia que estamos comenzando a transitar hace unos 3 meses y estamos dedicados casi la totalidad en poder llevar adelante este cuestionario en línea, que es un real desafío. Para el periodo intercensal, y aquí la meta a largo plazo, en realidad el archivo de domicilios con el relevamiento del trabajo en campo estuvo previsto solamente para esta etapa. A continuación, las etapas siguientes,
prevén tanto la actualización de la información mediante la información del censo, como la actualización constante a partir del uso de registros administrativos, ¿sí? Tanto los relativos a áreas como áreas y servicios, como específicos de, relativos a la vivienda, permisos de construcción, ¿sí? Servicios de electricidad, por ejemplo. También para el periodo intercensal, el aporte del archivo de domicilios y esta actualización va a estar siendo enriquecido también por otros relevamientos que lleve adelante el Instituto de Estadística, también inclusive del área económica. Y estamos ya comenzando a trabajar para utilizar también los datos en el marco de la gestión y previsión de riesgos, ¿sí? Doctora Macé, disculpe la interrupción, 5 minutos, por favor. Bien, ya estoy concluyendo. Gracias, mil gracias, Catalina. ¿Cómo nos encontró la pandemia? El 18 de marzo el INDEC suspendió sus operativos de campo, o sea, la totalidad. Teníamos avanzado campo finalizado en 17 de las 24 provincias y en 7 provincias el campo estaba finalizado parcialmente. Las medidas que adoptamos fue una planificación flexible del trabajo de campo según las fases de la pandemia, de pasar de aislamiento a distanciamiento, es decir, todo ello lo estamos llevando a cabo para cada una de las localidades que todavía debían terminar el campo para esa fecha. Además, se convocó a personal de la zona, se estableció un protocolo de seguridad para su funcionamiento, y se comenzó a pasar la mayor parte de la capacitación a capacitación virtual, sobre todo en las ciudades de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Para el trabajo cartográfico se diseñaron estrategias de gabinete y todo se mantiene por trabajo remoto. En este caso, uno de los productos que vamos a... O sea, es producto del archivo de domicilios que vamos a sacar a publicidad o a difusión en el corto plazo, prevé la muestra de determinados indicadores, o sea, no, relativos a las viviendas particulares y colectivas según sus tipos, para diferentes niveles de desagregación, como ser provincia, departamento, localidad y radio censal. Esto es el precenso de viviendas es un producto que es la primera vez que vamos a contar con él en el instituto, que consideramos que es un producto de calidad y que aporta, más allá de los estudios urbanos, también a las políticas públicas en términos de urbanización, ¿sí? Los retos que presentó el trabajo de campo, básicamente, las tareas de relevamiento y de actualización geográfica, nos dieron cuenta de un incremento importante del número de viviendas por radio censal, lo que nos está diciendo que el redimensionamiento de radio censal va a ser importante. Se detectaron nuevos amanzanamientos y una extensión en la superficie de los radios censales. También nos sirvió para poder tener un diagnóstico y puesta a punto del sistema de conectividad para poder trabajar con los dispositivos móviles de captura y el sistema de gestión. Y sobre todo también contribuyó al conocimiento de la situación específica de determinadas áreas en términos de necesidad de algún tipo de apoyo de seguridad, dado que no estaban contempladas como áreas donde fuera requerido. Entonces, en este sentido, bueno, yo les agradezco muchísimo la atención, solamente
mencionarles la importancia, la relevancia que tiene para nuestro instituto contar con este producto y que realmente es un esfuerzo integrado tanto del INDEC como de las jurisdicciones provinciales, ¿sí? Porque todos somos sumamente conscientes de la importancia que tiene a futuro para poder continuar trabajando con registros administrativos para actualizar esta información y solamente llegar a focalizar aquellas zonas de nuestro país donde sí volvamos a, tengamos que sí o sí volver a campo. Pero de esta manera estamos poniendo la base, el puntapié inicial, para poder utilizar tecnología de punta como para poder avanzar en una infraestructura estadística de calidad. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Macé. Excelente presentación. Vamos, por favor, a dar paso a la presentación del ingeniero Wolny de Meneses, por favor. Doctor, adelante, por favor. Inicialmente, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de poder apresentar o trabalho que estamos realizando no IBGE. Buenos días a todos y agradezco por su participación. Esta presentación plantea el catastro de direcciones que tenemos en el IBGE, pero la motivación que está por detrás de la creación, el alcance temático, fuentes de información para su actualización y comentarios sobre los impactos de la pandemia en otros trabajos y también los retos que vamos a tener que hacer frente. Muchas gracias. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, no necesito recalcar que las direcciones son sumamente importantes para cualquier sociedad moderna. Aunque no sean visibles, son utilizados en el día a día intensamente por toda la sociedad, por el gobierno, por las empresas, por la población a grandes rasgos. O sea, sin duda alguna podemos decir que las direcciones son parte de la infraestructura de datos de una nación y aún más son bienes públicos. O sea, son bienes que se producen para ser consumidos por toda la población y cuyo consumo no se va a desaparecer. Aunque puedo hablar específicamente del caso de Brasil, la atención que le damos a las direcciones tiene que ser mejorada, pero aún así son una parte sumamente importante del funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, ¿Por qué es tan importante tener un catastro de direcciones para un instituto como IBGE? En realidad son utilizados para muchas tareas y aquí quiero recalcar tan solo algunas. Uno, el control de la recolección. Aunque utilicemos procesos completamente manuales que se basan en el papel, también necesitamos de una lista de direcciones para controlar la recabación, para ver por dónde pasamos, quién se quedó atrás. El control de la recolección siempre necesitó de algún tipo de catastro de direcciones. Son cada vez más importantes para las encuestas que se hacen a través del correo cuando uno envía el cuestionario, aún para las encuestas vía internet también son sumamente importantes porque un cuestionario vía internet es suelto y tiene que ser vinculado a una dirección específica y ahí sí representa información adecuada. Y principalmente el uso más conocido y más obvio, el uso del catastro de direcciones para una selección de muestra. Necesito de una lista a través de la cual voy a hacer mi selección de muestras.
Este es un objetivo. Ingeniero, disculpe un corte. Tenemos problemas con su sonido. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Até 2005, não des... Hasta el año 2005. ¿Me pueden oír? ¿Me pueden escuchar? El IBGE hasta 2005 no tenía un catastro centralizado, tenía un catastro que era completamente descentralizado en papel y solo cubría las áreas de las encuestas del marco de muestras. Y ahí decidimos que íbamos a crear un catastro de alcance nacional que apoyaría el censo y a la población. O sea, apoyaría. Perdón, ingeniero, volvimos a perderlo. No sé si nos podría volver a repetir lo último. Disculpe. El próximo, por favor. La próxima diapositiva, por favor. Ahí empezamos a escucharle. ¿Me escucho ahora? Sí. Sí, ahí le escuchan. Sí. Próxima diapositiva. En términos de alcance, de contenido de este catastro, creo que podemos dividirlo en estos grupos, que sería información sobre la ubicación, que sería la información de coordinadas y direcciones, también información sobre la utilización de esta dirección, qué es lo que sucede en esta dirección, información sobre el contacto como el teléfono, correo y un número de informaciones de control para datos como datos. Fecha de actualización, quién lo hizo, la fuente de los datos, etcétera. Esto básicamente sería el conjunto de datos de nuestro catastro de direcciones. Bueno, la dirección es el punto principal y en nuestro caso lo consideramos como una unidad identificada en el ámbito del municipio. Por lo tanto, nuestro catastro tan solo tiene unidades identificadas, muy diferente al de la administración municipal que controla terrenos. Y no exige ningún tipo de informalidad, o sea, invasiones, construcciones a margen. Y eso tiene que ser incluido. Y también se decidió de incluir direcciones no domiciliares, o sea, en donde no hay habitantes, para crear una secuencia adecuada. En el Brasil y como prácticamente en todos los países, la dirección es de responsabilidad de la administración municipal, pero hay una alta informalidad. Muchas veces los domicilios son construidos y habitados a margen de la acción del municipio, un porcentaje que es importante aquí. Ahora, ¿cómo se administra? Bueno, no hay un estándar para registrar direcciones y eso puede causar problemas. En la construcción de nuestro catastro decidimos crear un modelo bastante detallado, bastante desagregado, porque cuando uno tiene información desagregada, uno puede agregarlo cuando es necesaria.
Por lo tanto, tenemos muchos componentes, la dirección existe en el municipio, en la municipalidad, vía público, número, complemento, código postal. E incluso puntos de referencia, porque en algunas áreas rurales son de difícil identificación. Recordemos también que se relevan las coordenadas para cada dirección. No voy a adentrarme en detalles sobre este tema, pero para cada domicilio se identifican las características, digamos, qué tipo de domicilio es. ¿Es privado, colectivo, es cerrado, de uso ocasional, con o sin ocupante, con una clasificación muy, muy breve y de lo que no es domicilio, digamos, salud, educación, etcétera, muy agregado. Y también ponemos el tema de la reforma, hay que toda esa información se debe relevar como parte del registro. ¿Cómo se creó? Creamos una versión inicial utilizando los datos del censo del 2000, tan solo para domicilios urbanos o direcciones urbanas. Lo que se hacía era utilizar un escáner y luego reconocimiento óptico de caracteres. Esa versión se utilizó en el 2007 y como insumo para el censo del 2010. La versión actual tuvo como base el censo del 2010. Aquí vemos el operativo que está en nuestros dispositivos móviles para recabar datos. Tengo aquí la imagen del área de trabajo y la definición con las cuadras, con las manzanas y sus costados. Y así vemos las direcciones que están asociadas a cada costado. Claro que se puede confirmar la dirección, pero también se pueden incluir otras direcciones que podrían no estar en la lista e incluso excluirlas, que es menos frecuente, pero sí se puede para lograr un reflejo fiel de lo que ocurre. Entonces se hace costado por costado y se va haciendo la actualización. Y así se tuvo por mucho tiempo nuestra fuente básica de actualización. El punto de origen fue lo de 2010 y después a través de operativos de campo fuimos utilizando esta aplicación para actualizar los datos. Existe un sistema de control subyacente que garantiza el suministro correcto de datos correctos, por así decirlo, al sistema, que es bastante complejo, diría yo, que aún más complejo que el sistema que hay en el dispositivo móvil para recabar datos que permite la operación. Los datos se relevan, se transmiten. También tenemos problemas graves de comunicación en algunas áreas. A veces hay que el funcionario tiene que regresar a la oficina para poder hacer el tema de la comunicación, el enlace con los datos, pero por lo menos se puede tener una idea, una buena idea y más acertada de lo que ocurre en el campo. Para que se den una idea, tenemos 446.000 áreas de relevamiento, que es nuestra unidad más pequeña. Hacemos unos 15.000 operativos al año. Cada una de ellas se actualiza una o dos áreas. En general son urbanas, pero también se hace trabajo en zonas rurales. La actualización del sector censitario insume 2 días y medio, más o menos, mientras que 3 días y medio en zonas no rurales. Pero claro, hay excepciones. En áreas rurales, perdón. Tenemos unos 500 actualizadores en estas áreas de trabajo con visitas realizadas mensualmente a 335.000 direcciones. Es una operación grandísima que supone una gran inversión por parte de la institución. La otra alternativa que se ha buscado es el tema de los registros administrativos.
pero hay muchos obstáculos que superar para la utilización de tales registros administrativos. En primer lugar, claro está que hay diferencias conceptuales, ya que utilizaremos información que se recabó con un objetivo que no es el de elaborar estadísticas. Eso hay que tenerlo presente. Por otra parte, existe una gran dificultad, al menos en Brasil, a la hora de asociar nuestro registro con estos elementos administrativos. Por la falta de una interfaz natural, de una conexión natural. Entonces hay que utilizar la dirección como elemento que tiene grandes desafíos y retos. Por otra parte, existe el tema de la garantía de la provisión. De nada sirve utilizarlo una vez y después ya no tener más ese dato al año siguiente. Y está el tema de la continuidad, ya que el órgano que produce esta información tiene sus objetivos y puede tener la necesidad de cambiar sus archivos, lo que podría afectar negativamente a nuestro proceso. En ese sentido, hay que ser muy cautelosos con los registros administrativos. Para que se den una idea, en Brasil los volúmenes son enormes. Tuvimos que utilizar algunas herramientas de Big Data con los que, bueno, que no conocíamos bien. Ha sido un gran reto, todavía lo es. Para que vean, nuestro registro de direcciones cuenta con 84 millones de registros. Uno de los registros administrativos que utilizamos es el de carácter fiscal, con 230 millones de registros, porque se hacen por individuo y no por dirección. El otro es el de la seguridad social, que también son enormes. El procesamiento de ese tipo de datos en ausencia de un atributo que permita un vínculo sencillo se convierte en un gran reto. Algo que no puse aquí, pero quisiera traer, es que otra fuente de información importante es la información que proveen las empresas de electricidad, que es casi que universal el acceso. Así que en Brasil. Así que sus registros son una gran fuente de información, pero son empresas privadas que no tienen obligación por ley de entregarnos al Instituto de Estadística esos datos. Por lo tanto, puede ser engorroso el sistema, el proceso para obtener esos datos, que sin embargo sí son de gran utilidad para nuestra labor. Ahora, en cuanto a la pandemia. Nuestras actividades se suspendieron total y absolutamente en el mes de marzo, por completo. Todas las actividades externas de campo se suspendieron. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer fue instaurar una estructura importante para permitir el trabajo de forma remota. Yo, por ejemplo, estoy trabajando hoy desde mi casa. Todos seguimos trabajando a través del teletrabajo. Hizo falta sustituir la recabación de datos presencial por una por teléfono, pero no era información tan de importancia tan crítica, era información más bien optativa la que teníamos. Fue necesario, entonces, no teníamos todos los teléfonos y tuvimos que recabar ese dato también. Claro, la falta de operaciones de actualización llevaron a una desactualización progresiva del registro, y eso tiene consecuencias negativas porque todo se actualizaba cada 12 meses. Una vez cada 12 meses regresábamos a cada sector censal para hacer la actualización de los datos de domicilios que se entrevistarían en el próximo censo. Así que esto sí nos ha afectado negativamente, pero nuestros relevamientos siguen y nuestro personal ha hecho ingentes esfuerzos para mantener el proceso en pie. Así que empezamos a depender mucho más de los registros administrativos, ya que la idea era a mediano plazo ir incorporando los registros administrativos. Bueno, ahora es una actividad de importancia crítica y prioritaria para contrarrestar nuestras pérdidas. Así que ahora estamos procesando un gran volumen de información, buscando
enriquecer nuestros registros con nuevos domicilios y también enriquecer el registro con más números telefónicos basados en también más información obtenida recientemente. Esta figura la puse porque los que trabajan con los catastros, con los registros, saben de qué se trata. Es la historia de Sísifo, ¿no? Es un trabajo sin fin, nunca se acaba. El registro nunca está totalmente actualizado porque el objeto de nuestro trabajo es algo que cambia constantemente. Así lo tenemos que ver. Nuestro trabajo siempre será perfectible, pero tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlo tan actualizado y amplio como sea posible para mantener trabajos de buena calidad. Eso nos pasa a todos los que trabajamos con los grandes registros, como por ejemplo en París, donde en un país como el nuestro, donde tenemos un gran reto. ¿Cuáles son nuestros retos hablando de eso, entonces, para en cuanto al registro de domicilios? Bueno, tenemos una actualización de campo. Es muy precisa y a veces es la única alternativa y es necesaria. A veces hay que ir al interior de la Amazonía, por ejemplo, y para esos sectores jamás se va a poder contar con un registro administrativo confiable porque son poblaciones que se contactan con muy poca frecuencia. Entonces, la actualización en el campo es muy necesaria y además muy exacta, porque las personas van y lo ven con sus propios ojos, nuestro personal, pero es muy costosa, insume mucho tiempo, y algo que vemos es que cada vez se hace más difícil, así como es cada vez más difícil que las personas accedan a una entrevista porque están renuentes por un tema de seguridad, entre otras cosas. Pero además de eso, la operación, el operativo de actualización se ha transformado en algo mucho más difícil. Se necesita gente capacitada, con vehículo, con un dispositivo móvil para recabar datos, todo lo demás. Así que no se trata de algo muy económico y eso limita su utilización. Nuestra idea era para a partir del 2021, pero tuvimos que adelantarlo todo debido a la pandemia. La idea era ampliar el uso de registros administrativos con el traslado de parte de nuestros equipos para que pudieran controlar la calidad de esos datos administrativos y completar la actualización con operativos de campo en áreas muy lejanas, donde ya se sabe que hay deficiencias en los registros administrativos. También no solamente áreas muy alejadas, sino áreas informales, áreas donde hay muchos problemas de seguridad, lo que dificulta mucho nuestra labor. La idea es hacer un censo en agosto del año que viene, ya que se pospuso nuestro censo del 2020 al 2021. Y una vez concluido ese censo, seguirán adelante los procesos de actualización. Claro que no se pueden interrumpir, pero utilizando un modelo compuesto. Una parte con registros administrativos, con nuestro control de calidad de los datos que llegan, y también como forma complementaria, operativos de campo, y ya tenemos una tecnología más estable y más eficiente, por así decirlo. ¿Seguimos? Muy bien, no sé, ahora no vamos a oír comentarios. Seguimos. Quisiera agradecerles a todos por su atención. Traté de ser breve en mi presentación. Nosotros tenemos un eslogan en nuestro trabajo. Decimos, porque todo lo que ocurre, ocurre en alguna dirección, en algún lugar. Con esto les di un pantallazo muy general de nuestro trabajo. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Excelente manejo del tiempo a pesar de las dificultades técnicas
Muchas gracias por su presentación. Gracias también a los participantes que van colocando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si es que gustan, pueden hacer uso de la herramienta para seguir colocando sus inquietudes. A continuación, por favor, la presentación del señor Magíster Edgar Bielma. Adelante, Magíster. Muchas gracias, Catalina, y muy buenos días a todos y a todas. Supongo que ya ven la presentación, ¿no? Sí, muy clara, Edgar. Gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué es lo que en esta materia ha venido avanzando? Lo primero que para nosotros era muy importante en un tema de inventario de viviendas, era un marco jurídico. Si no se tiene un marco jurídico, es muy difícil que se pueda avanzar en esa temática, que se pueda sustentar lo que se esté realizando bajo una obligatoriedad. Y eso para nosotros era fundamental, por eso en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su artículo 20, refiere que el Subsistema Nacional de Información Geográfica y Social deberá contar con una infraestructura de información que contenga como mínimo un marco geoestadístico y un inventario nacional de vivienda. Asimismo, el artículo 94, el instituto debe establecer o establecerá y operará y normará el inventario y el directorio señalados en el artículo 20 respectivamente, y podrá establecer, operar y normar esos temas, esas palabras son muy importantes, otros registros, es decir, no solamente se ciñe a la actividad que vaya a estar realizando el instituto, sino toda otra fuente que nos pueda servir precisamente para llevar a cabo esta actividad, ¿no? Pero siempre todo clarificando que es con fines estadísticos y geográficos. Bueno, y en ese sentido, pues el objetivo de este trabajo es, déjenme mover tantito, disculpa, listo. Es integrar un registro de viviendas a nivel manzana a partir de su cuantificación y mantenerlo vigente a través de su actualización permanente, que ese es el verdadero reto que tenemos. De alguna forma, cada 10 años, y a partir del censo de 2010, pudimos lograr a cabo este objetivo. Sin embargo, ya en el caso de México teníamos que madurar sobre todo que no sea una fotografía, sino una película, es decir, que haya un seguimiento longitudinal del fenómeno que estamos analizando y no solamente transversal cada año o cada 10 años que se estuviera realizando el censo. ¿Cómo fue surgiendo ese trabajo? Bueno, la primera versión que se publicó en su momento, derivado de que se había recolectado la información censal, fue en marzo de 2012. Se presentó, de hecho, ya en ese momento en el sitio de internet del INEGI. Y para la integración de este inventario se utilizó el marco geoestadístico nacional actualizado y la información captada por el Censo de Población y Vivienda. Esta actividad, solo para contextualizar, siempre que realizamos un censo, hacemos la actualización de la cuenta poblacional, pero también la actualización del marco geoestadístico. De hecho, el 25 de enero, que estamos por publicar el Censo 2020, pues en esa misma fecha se estarán publicando ambos productos. En una segunda versión se publicó los cambios efectuados y que se enfocaran a eficientar la funcionalidad, evidentemente, pues hacer una herramienta que sea amigable, si es que queremos que sea de uso generalizado para las instituciones y que a su vez nos estén retroalimentando. Pero no solamente eso, fue ya en el año 2013, se incluyó algunos trabajos que se estuvieron realizando con el Registro Único de Viviendas, que no tiene la universalidad de las viviendas. De hecho,
Instituto Nacional de Estadística y Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el que tiene la universalidad de las viviendas e inmuebles en lo general, pero en el caso del RUF, pues es una institución que todo desarrollo nuevo pues le está dando seguimiento, ¿no? Y este se siguió, insisto, actualizando. No solamente tuvimos una cuarta, sino hasta una quinta actualización, en este caso con la Comisión Nacional de la Vivienda, y asimismo también, también con el propio, con la propia encuesta intercensal que desarrollamos en el año 2015, se fue desarrollando o dándole continuidad a esas actualizaciones, de tal forma que si ustedes observan, se fueron sumando paulatinamente no solamente la información del censo, sino la información de algunos registros administrativos. Pero a partir de ese momento, pues decidí que esto tenía que ser una actualización continua y ya no solamente uno o dos productos, sino la totalidad de los insumos que pudiese estar desarrollando esta Oficina Nacional de Estadística y además sumar a muchas otras instituciones para la conformación de este registro que a su vez a ellos mismos les sirviera para el diseño de políticas públicas. En ese sentido, hemos ya venido trabajando para que de manera continua tanto los censos, los conteos, el marco de muestreo, que es una mega muestra, digamos, que se mantiene viva a lo largo de 10 años, en este caso más de 3 millones de viviendas, que vendría siendo el 10% de los inmuebles del territorio nacional, el 10% se va manteniendo vigilado, y además no solamente ese 10%, sino que va creciendo conforme los nuevos desarrollos inmobiliarios que se vayan dando en el territorio nacional. Las encuestas mismas continuas, una grande como es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero no solamente esa, pues tenemos una gran cantidad de inmuebles en que estamos constantemente visitando, así como las imágenes satelitales. Digamos que eso es lo que en el menor plazo, lo más próximo, ya hemos venido sumando. Pero también en el largo plazo se ha considerado, y en el largo y algunos casi corto plazo, porque el registro administrativo se ha venido sumando, y digo corto por el caso de Infonavit, donde ya hemos firmado convenios de colaboración para contar con todo su inventario nominal de viviendas que nos permita precisamente la actualización. El Infonavit es un fondo de trabajadores para el TEM, para tener acceso a créditos de la vivienda. Obviamente estas viviendas son nuevas. Algo que va a elevar su potencial es que también ya esta institución que tradicionalmente ofrecía créditos a la vivienda nueva, ahora lo está extendiendo a vivienda usada. Entonces, esto va a magnificar aún más su alcance y va a ser muy importante porque entonces pues nos va a permitir tener un subgrupo más amplio, ¿no? El FOVISSSTE, que es un fondo similar de apoyo a los trabajadores de la vivienda, pero en este caso de los trabajadores del Estado mexicano, de las instituciones del Estado mexicano, así como el Registro Único de la Vivienda, que contempla, insisto, todos los anteriores, o algunos, o casi todo lo de los anteriores, pero adicionalmente contempla también cualquier vivienda que haya sido desarrollada bajo un crédito, también puede ser privado, ¿no? Y está el caso del Servicio Postal Mexicano, que fue uno de los primeros emocionados en utilizar este inventario nacional de vivienda y bajo una modalidad, sobre todo ahora, y que en un momento voy a abordar, georreferenciado, porque ¿qué es lo que vivimos como países en general latinoamericanos o de muchas partes del mundo, ¿no? Los famosos domicilios. Los famosos domicilios es un dolor de cabeza para las instituciones, sobre todo por los diferentes nombres que se le pueden dar, el verdadero registro que se tenga de eso,
entre muchas otras cosas, las pérdidas de los números, es decir, la vivienda en un registro administrativo puede tener la identificación de la calle, inclusive un número, sin embargo, vas a la vivienda y ni siquiera tiene ese número, porque se le cayó, porque se lo quitaron, muchas razones, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sumó también al Servicio Postal Mexicano, una institución que también de manera continua está recorriendo el territorio nacional y evidentemente llegando a las viviendas, pues se vuelve un actor fundamental para esta actividad. Y están los recorridos, como ya lo había mencionado, específicos, no solamente ya sociodemográficos, que, de lo cual está encargado su servidor, sino también otras áreas como las de geografía o las áreas de las áreas de censo de unidades económicas, entre muchas otras, que puedan estar recolectando información de campo. Bueno, asimismo, pues se trabaja en una propuesta que consiste en obtener una clave que sirva para los nuevos desarrollos como para las viviendas existentes que tengan datos en su ubicación, en el espacio y el tipo de inmueble que se trata, y asociado sobre todo a un código QR que en un momento hablaré. Este es un ejemplo de lo que buscamos en una clave, aunque esta clave no es lo que lo hace único, sino lo que lo hace único es un número alfanumérico que está detrás de este número, que es en las bases de datos lo que verdaderamente hace único a este número, ¿no? Y precisamente a partir de dicha llave tendrá oportunidad de tener clavificada cada vivienda, inmueble en lo general, no solamente, insisto, vivienda, sino inmueble en lo general. Y la información de los registros administrativos mencionados anteriormente sería agregada como atributo a dicha vivienda, ¿no? Ya sea el domicilio, clave catastral, contrato de CFE, contrato de energía eléctrica, pues, en pocas palabras, y el contrato de servicio de agua, entre muchos otros. Eso lo que nos ha estado permitiendo es desarrollar una serie de casos que en un futuro pues serán de utilidad para las instituciones. Pero aquí es donde hago una pausa, porque es donde irrumpe el censo de población y vivienda, donde por primera vez ese censo se levantó con dispositivos de cómputo móvil, es decir, teléfonos en este caso. Y estos aparatos lo que permitieron es, ya no solamente de manera tradicional como se venía haciendo en el censo, sino con un aparato ya empezar a fijar puntos de coordenada. Para ese sentido, lo que se por primera vez incorporó en la etiqueta, la etiqueta que se colocaba en el inmueble, fue asignarle un código QR o código además único, el cual permite su lectura con el dispositivo móvil, es decir, el funcionario o la funcionaria, de hecho puedo hablar en lo general porque el 75% eran mujeres, de nuestras entrevistadoras, colocaba la etiqueta en la vivienda, ¿sí? Y automáticamente para iniciar la entrevista en esa vivienda o para registrar los inmuebles con los cuales iba teniendo interacción, ponía su teléfono para hacer la lectura de ese código QR. En ese momento ya esa vivienda, aunque se cayera esta etiqueta, quedaba georreferenciada, identificada como un inmueble único y era mandada la información a los servidores centrales del INEGI. Adicionalmente, antes de iniciar el censo, se hicieron recorridos de reconocimiento para información de los cuestionarios de entorno urbano y localidad con el apoyo de los GPS, así como para actualizar la cartografía que utilizó el entrevistador, de tal forma esto es lo que ustedes verían de todo lo que estaba captando, no el entrevistador, sino el personal previo a la realización del censo y a su vez también con la propia entrevista cuando ya se estaba ejecutando la misma. Es decir, los aparatos en un 98% de las entrevistas realizadas en viviendas o inmuebles,
se logró captar con un dispositivo de cómputo móvil, de tal forma que esto es lo que ustedes verán en los próximos, en la próxima información que tengamos del censo. Es decir, tendremos una, toda una cartografía con una serie ya de coordenadas. Ustedes saben que los dispositivos de cómputo móvil, pues todavía desafortunadamente no tenemos la suficiente tecnología para a nivel mundial para, tener una extrema precisión, pero con lo que ya se captó y con las correcciones que actualmente nos encontramos haciendo en escritorio para jalar al frente de manzana, dependiendo de qué tan precisa haya sido esa coordenada, pero a grandes rasgos lo que observábamos es que los GPS estaban teniendo, si mal no me equivoco, un rango de error de 3 a 5 metros. Es decir, era bastante aceptable esta medición y por lo tanto ya nada más, insisto, con la cartografía con la cual se contaba, ya nada más se hacía el ajuste de corrección ortovectorial, ¿no? Bueno. Eso lo que permitirá es que aquel censo, aquel inventario, perdón, que ya teníamos, pues ya con la información del censo 2020, pues se vuelva cada vez más preciso nuestro inventario nacional de viviendas e inmuebles, de tal forma que sea algo como lo que ustedes están viendo en pantalla, donde no solamente tenemos descrito lo que vemos, el inmueble en sí mismo, sino lo que representa ese inmueble en el entorno urbano o rural, es decir, la banqueta, la guarnición, inclusive los árboles o palmeras que pueda tener en su entorno, las rampas para personas con discapacidad, el recubrimiento de la calle, el alumbrado público, los letreros con nombre de la calle, por lo mismo que referían, al menos en el caso de México, no todas las calles están referenciadas con algún nombre y no podíamos seguir manteniéndonos en esa metodología de si es que en esa zona hay está nombrada o no esa inmueble y si es que ese inmueble tiene algún número físico o no. Lo mismo que también restricciones... Sí, dígame. Perdón la interrupción, nos quedan 5 minutos. Muy bien, por favor. Muy bien, sí, ya estoy por terminar. Esto, gracias. Insisto, lo que permitirá es tener un inventario de inmuebles en el amplio sentido de la palabra, en el que no solamente si es que esa vialidad tiene una calle, un nombre, perdón, o no, no importa, porque lo que se tendrá es las coordenadas que permitirá a todos los usuarios de servicios públicos darle seguimiento a esta información y mantenerla viva. Esta información, sobre todo, evidentemente, la que es externa y no confidencial a vivienda, se estará divulgando y compartiendo con varias de las instituciones que ya mencioné, entre algunas otras que no están de manera explícita, para que precisamente toda esa información, a su vez ellos mismos nos la puedan estar actualizando constantemente por todos los trabajos también de campo o de registro administrativo que vienen realizando. En ese sentido, esperamos que el Censo 2020 sea un parteaguas para el mejoramiento precisamente de este esfuerzo, de esta información, y que además, como ya comentaba al inicio, ya no sea una fotografía, sino una película de la información que se está dando en el territorio nacional. Y más con toda la tecnología que se utilizó a partir del Censo de Población y Vivienda. Uno de los retos pendientes que traemos es algo que queríamos implementar en el 2020, desafortunadamente por temas presupuestales ya no se logró, es que no solamente tuviéramos un registro digital, y en un mapa digital, sino que inclusive este se tradujera en físico con la finalidad de la lectura de otras instituciones a partir de una placa en el propio inmueble. Sin embargo, por temas presupuestales ya no se pudo realizar. Quedará pendiente, sin embargo, lo que sí se tiene ya garantizado es el hecho de que al menos digitalmente se tiene este trabajo. Y sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por el perfecto control de tiempo, ¿no?
no hizo ni siquiera falta el recordatorio. Muchísimas gracias a todos los ponentes, excelentes presentaciones. Me permitiría tan solo previo dar el paso a las inquietudes que me he permitido un poco sistematizar, hacer solamente una pequeña introducción o un pequeño resumen, digamos, de cuáles han sido los principales puntos tratados por cada uno de los participantes. Se resalta como elementos en común la necesidad de operativos de campo para la realización de los inventarios, porque hay información que no se puede recoger aún de otra forma, sino con operativos de campo. Respecto a esta clave que vemos como un elemento en común en todas las experiencias, la necesidad de una clave única o una clave de identificación común, y muy importante, la necesidad de un marco jurídico y también de un trabajo en conjunto, no solamente por parte de los institutos de estadística, con todo el personal que involucra, áreas de tecnología, áreas de geografía, áreas de metodología y sociodemográficas, sino también con otras instituciones del Estado. Entonces, para un poco sistematizar las preguntas, me voy a permitir a ir preguntando por cada una de las ponencias para que, por favor, en el orden de participación igualmente vayan respondiendo las mismas. Para la doctora Macé, por favor, las preguntas que se han recogido de parte de los participantes y otras que se han juntado también a las mismas, es si es que el presenso se ha recogido en todas las áreas del país. Entendemos el presenso como el levantamiento de este listado de direcciones, o si existe un operativo independiente, si considera levantar el número de personas o ha considerado levantar el número de personas dentro de las viviendas, y si existe un maestro de nombres de calles para todas las zonas urbanas del país, cómo se utiliza, y si existe una metodología documentada para el tratamiento entre el maestro de domicilios y la actualización mediante registros administrativos. Unas inquietudes adicionales acerca de ya la parte logística, si tuvieron alguna dificultad en trabajar de manera separada el listado de direcciones y la cartografía, si tuvieron alguna dificultad en la vinculación de estos elementos, y si se prevé hacer alguna actualización del ADRA previa a la realización del censo en algunas zonas que se hayan identificado como prioritarias o como sujetas a mucha variación. Por favor, doctora Gladys. Sí, muchísimas gracias, Catalina. A ver, en relación con el presenso, inicialmente está cubriendo todas las localidades urbanas del país. Y eso es lo que saldrá en primer término. Luego se adicionará la información correspondiente a las áreas de localidades de menos de 2.000 habitantes, que corresponden a las áreas rurales. Respecto del el tema del nomenclador, el INDEC maneja el nomenclador de vías de circulación, y bueno, agradezco también la consulta, porque había omitido la mención, ¿no? El presenso es un presenso de viviendas, es decir, no se ha realizado timbreo para constatar el número de personas que viven en la vivienda. Es decir, los resultados relativos a la población se va a obtener a partir de la implementación del censo específicamente. Y también en virtud de lo que comentaba el colega de México, también en ese momento, a partir de los datos censales, se van a actualizar los datos de viviendas y se va a integrar también los datos entonces de población. Respecto de los aspectos de logística, sí, en este caso, bueno, yo lo mencioné muy, creo que un poco por arriba, pero sí, en materia de el tema de acceso a determinadas zonas, sí, es
lo que hemos tenido que reorganizar y trabajar en conjunto con las direcciones provinciales de estadística, que son las conocedoras del territorio, de tal forma de alcanzar la seguridad para los actualizadores, ¿no? Pero en todo caso ha sido mínimo en relación con el total. Y respecto de la vinculación, o sea, entre el listado y la base geográfica, sí, esa es una tarea que ha llevado, de hecho lleva, un tiempo de precisión y articulación entre las áreas sociodemográficas y geoestadísticas de las direcciones provinciales. Y en algunos casos, inclusive, se ha debido volver a terreno en los casos en que había inconsistencias o duda por parte de los cartógrafos respecto de lo incluido en el listado de viviendas, ¿sí? Por eso yo me refería realmente al trabajo de articulación e integración entre las diferentes áreas, que en este caso ha sido imprescindible y es lo que le da más fortaleza al proyecto también. Y respecto del tema de la actualización, en realidad nosotros contamos con una metodología, yo les diría, un tanto teórica, ¿sí? Pero nuestro diseño, o sea, en estos momentos estamos focalizados en diseñar una actualización que tenga en cuenta las características heterogéneas de nuestro país, en donde los registros administrativos son un reflejo de esa situación. Entonces, en realidad, vamos a partir de 2021, sí estamos previendo revisar qué zonas del país requieren de una actualización, en tanto el archivo de el trabajo de campo comenzó a implementarse en abril de 2019. Nuestro decreto censal establece que el censo de el INDEC va a contar con 60 días para establecer la fecha definitiva del relevamiento una vez que el gobierno nacional haya establecido el fin de la pandemia. Entonces, de hecho, sí vamos a estudiar junto con las provincias aquellas zonas que están que requieren de una actualización, que seguramente van a ser aquellas más cercanas al momento de abril 2019, cuando se han iniciado los primeros trabajos de campo. ¿Sí? Ellos habían previsto, o sea, el trabajo de campo previó la salida por etapas, iniciando la actividad por aquellas zonas con menor movilidad de población, para alcanzar las grandes áreas urbanas, que son las que manifiestan la mayor movilidad o transformaciones edilicias en un corto plazo, ¿sí? Así que bueno, sí, de hecho lo vamos a trabajar, pero sí vamos a establecer un diseño y una implementación acorde a la característica de cada una de nuestras jurisdicciones. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Macé. Por favor, vamos a continuación con las consultas que se dirigen también, bueno, también para todos los participantes, pero en específico para la ponencia del doctor Boni en Brasil. Por favor, doctor Meneses, en relación
a la priorización territorial para ir al terreno, ¿cómo identifican las áreas más dinámicas? Igualmente, si es que existe alguna metodología para integración masiva entre los datos del catastro y los registros administrativos, si es que existen registros administrativos que se utilicen para el levantamiento de usos de suelo y ocupación de viviendas. Igualmente, inquietudes relacionadas de que cuando se habla de registros administrativos y su integración, hablamos de estandarizar estos datos para su utilización en línea o servicios web. Otra de las inquietudes es respecto al software que se maneja, ¿qué tipo de sistema o software se utiliza para la difusión de la información geoespacial o el geoportal que están realizando? Y finalmente, nuevamente, ya en el ámbito operativo, por favor resaltar nuevamente cómo ha sido el hecho de la recolecta del número telefónico, la importancia de la recolección del número telefónico y la ventaja de trabajar por lado de manzana y no por toda la manzana o por vivienda y cómo se ha implementado estos mecanismos. Por favor, adelante, doctor Menezes. Bem, vamos lá. Sobre a questão da priorização. Em quanto à priorização de las zonas, a prioridade número uno, como não é de sorprenderse, se refere à amostra. Son las áreas que están, las zonas que están en la muestra maestra y que se van a analizar de forma intercensal. Las muestras se actualizan de forma regular, pero además de eso, utilizamos información de la distribución de electricidad para tener un poco de idea sobre el crecimiento, también imágenes que son de incorporación más reciente y tienen sus retos porque logran identificar nuevas edificaciones, pero no se sabe si es un domicilio, no se sabe si es uno solo, si son dos domicilios. Así que es tan solo un dato preliminar que habría que complementar con más información. Entonces, la priorización sigue ese razonamiento. Las muestras, las áreas de crecimiento en la distribución energética y las imágenes. Y también tenemos algunos contactos e intercambio de datos con los municipios para obtener los permisos de construcción. Pero eso no cubre todo el territorio nacional, sino que es algo bastante limitado. En cuanto a la metodología, de hecho, y también la estandarización, que también se preguntó, existe una situación sumamente difícil en Brasil porque no existe una única norma para el registro de las direcciones. Entonces, cada institución del gobierno y órganos tiene su propia forma de actuar con sus propias abreviaciones, sus propias siglas. Es un trabajo realmente muy, muy importante el que hay que hacer. Es muy grande, muy exigente el trabajo para poder hacer comparativos estos registros. Por eso limitamos el uso de los registros administrativos. Primero, porque en primer lugar hay que hacer un procedimiento específico para cada registro, lo que significa que por tratarse de muchos sería muy difícil la tarea. Y en cuanto al software para la divulgación, utilizamos normalmente el software de acceso libre. Existe una directiva en ese sentido de parte de nuestros superiores, pero a veces utilizamos software comercial. Para desarrollar nuestra base, utilizamos de forma intensa un software de acceso libre llamado Quantum GIS, que se también hubo que hacer desarrollos 4G, perdón. Tuvimos que hacer desarrollo para suplir algunos faltantes, pero utilizamos muchos productos comerciales como Asri y Archiview.
Y en cuanto a la escogencia de la unidad geográfica para hacer el relevamiento, ¿por qué utilizamos el costado? Bueno, hay un motivo, una explicación histórica para esto, pero a veces una manzana tiene costados en áreas de trabajo distintas. Eso a veces genera problemas a nivel de operaciones. Por lo tanto, decidimos guiarnos en nuestra labor por cada uno de los costados de la manzana. También quisiera mencionar dos temas que se presentaron en otras presentaciones, que es que nosotros divulgamos públicamente lo nuestro, nuestro trabajo. Se puede bajar de internet toda esta información, no es una información confidencial, se tiene acceso público, se puede bajar de internet por ahora, pero estamos planeando implementar una interfaz informática más sofisticada para que no haya que bajarlo a la computadora. Por otra parte, también recogemos y recabamos coordenadas. Y es muy nuestra situación es parecida a la mencionada por el colega de México. La idea es tener un 97% de direcciones con coordenadas de buena calidad. Y finalmente, hay una operación previa al censo. No es un precenso realmente, pero sí es un relevamiento previo. Y en ese relevamiento se obtiene información también sobre los alrededores, la parte arbórea, iluminación pública, identificación de la vía pública, etcétera. Todo eso. Espero haber contestado esas preguntas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Meneses. Y finalmente, en honor al tiempo, por favor, magíster, le rogaría contestarnos la inquietud respecto a si es que existe una norma o un estándar de direcciones o establecido o algún formato definido para las direcciones, para vincularlo con estos códigos únicos, y si existe una norma, como vimos en la norma que se estableció para el listado de domicilios en México. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Catalina. Sí, muchas gracias. Como lo referí en la propia ley, el instituto no solamente es responsable de recabar la información, sino también de normar o regular precisamente la norma de domicilios. En ese sentido, la ley se traduce en un documento legal normativo respecto a cómo oficialmente se deben de registrar los domicilios por las unidades del Estado. Eso es fundamental. Y parte del trabajo, pues, dado que no es muy antigua la norma, es estar ese trabajo de difusión para que paulatinamente también las unidades del Estado, oficialmente cuando registren un inmueble, pues este vaya conforme a estos principios. Entonces, sí, efectivamente está normado, la pueden consultar, sí. Si gustan, para dentro de los documentos que les estaremos haciendo llegar, además de la presentación que le acabo de enviar al buen José Antonio, también les hago llegar esta norma para que la conozcan. Y sobre todo, efectivamente, ya con el trabajo que ya les platiqué, no solamente conceptualmente está alineada esta norma, sino que además, insisto, esta norma va a estar asociada a una columna vertebral que van a ser todas estas coordenadas geográficas, porque eso es lo más importante, independientemente de lo que suceda en esta norma o como le quieran bautizar a un punto, que como sabemos siempre esos bautizos son bastante malos, esa es la realidad. Lo importante es que tú tengas en el espacio-tiempo un punto claro de lo que tú estás observando, ¿no? Y esta parte normativa, insisto, en un momento se le llamará de una forma, después llegará algún político y decidirá cambiar ese domicilio, esa vialidad o el nombre, lo que sea, y se llamará A y después se llamará B, pero tu
punto geográfico permanecerá en el tiempo y será la columna vertebral, además de lo que se hable con el resto de la información que tú estés captando. Entonces, la conjunción de esta infraestructura es lo que permitirá tener mayor certeza en el caso de México. Muchísimas gracias, Magíster Bielma. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes por su atención. Agradezco muchísimo las preguntas y todas las inquietudes que se han realizado. Creo que es un tema que podríamos pasárnoslo conversando por horas enteras, pero bueno, agradeciéndoles nuevamente al equipo del BID por esta iniciativa. Finalmente doy paso a unas palabras de cierre de nuestro anfitrión, José Antonio Mejía. José Antonio, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Muchas gracias por la excelente moderación. Gracias a los más de 130 personas que se conectaron a esta reunión. Gracias a los panelistas, a Edgar, a Gladys y a Wolny por compartir su conocimiento en este día. Y bueno, además, gracias a los intérpretes, a las intérpretes que hicieron la traducción al portugués y español, al equipo técnico que hizo posible esta reunión. Y bueno, como decían, la grabación de la reunión y el material estará disponible en la página del BID. Yo se los haré, se los enviaré por correo a todas las personas que se inscribieron al evento. Así que, sin más, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a todos. Un muy buen día.